deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Llamando a los clientes por su móvil, vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre para darle el pay. Que mi amigo la mago y él se quedó duro, porque cuando amaneció ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo: eso no será de gratis. Ella le dice: la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete que conseguirá. Ellos le dicen la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete lo que conseguirá. Sabor en el programa Aquí se habla español, que ya no hablan español, que hablan chino. ¿Cómo? O papiamento, puede ser. Ay, papiamento. Cuente ese sabor. También, porque nadie se está entendiendo. Hay problemas de pago, hay problemas de liquidez. Y dicen que todos los empleados, incluyendo a los talentos, están bastante inconformes porque siempre hay retrasos con las quincenas. Sí, mira, me llega esa información, muchachos, lo estábamos hablando hace rato, de que efectivamente están pagando muy tarde. También de que se ha transmitido este programa en Puerto Rico y le han prometido unos bonos que no le han pagado a los trabajadores. ¿Qué? También trabajadores y gente cercana le hackearon la cuenta. Aquí se habla español, pusieron la foto de un pene. Anoche. Exacto, anoche. ¿Cómo? Y al ratico, por Twitter, exacto. Y al ratico lo pudieron recuperar todo y colocar una foto oficial. Hablan de que efectivamente Ibel Caulerio, ella sigue enamorando a Daniel Zarco, diciéndole cositas, pero Daniel, que le dijo que estaba claro de que ella era lesbiana y que dejara su can. También me informan de que Daniel Zarco está aficionado de la catira, de la rubia venezolana, del cual, exacto. ¿Cómo? Exactamente. Nos cuentan también de que Ana Carmen está planeando ya su renuncia para irse a Venezuela. Está entrando en una etapa de negociación con un canal venezolano llamado Televen, que ella está muy disgustada porque cuando fue contratada, el contrato decía en dólares y en ese entonces cuando lo firmó era 35 por uno y ya ha aumentado a 40 por uno. Ella ha pedido el aumento de que se le pague a la tasa oficial del día y administración le dice que no. Ella también, Ana Carmen, ha dicho a varias personas cercanas de que gasta más aquí estando. ¿Pero estando? ¿Quién es Ana Carmen? Ana Carmen es la coanimadora de ese espacio. Exacto. Junto a Ibelka, René Castillo, Aquiles Correa, Daniel Sanz. La del vestido blanco. La del vestido blanco. Y también tiene información de que Daniel Zarco tiene problemas y el manager de Daniel Zarco con Carlos Salcedo, porque recuerden que Carlos Salcedo es el tío de Robertico Salcedo y ambos programas están a la misma hora. Uno por el 7 y otro por el 11. ¿Qué hace Carlos Salcedo en Aquí se habla español? Es el productor y socio de Daniel Zarco. Entonces, dueño del programa también. Que Daniel Zarco ha publicado los ratings que superan a lo de Robertico y Carlos Salcedo se ofende, se siente mal, etcétera, etcétera. Mi sobrino, dice. Daniel Zarco se siente mal y que efectivamente se estaba planeando volver a Colorvisión, pero que Antena Latina renegoció directamente con Daniel Zarco. Hay muchos más problemas de dinero. El reality show que se llama Los Famosos Bailan ha tenido problemas también con un patrocinador. Daniel Zarco exige las cuentas claras de este patrocinador con este reality y aparentemente no dan información y por eso el reality no ha vuelto al aire hasta tanto el patrocinador oficial y la administración del programa Quizá el Español entregue a Daniel Zarco toda la información. Bueno, mi amor, lo que sí es muy cierto aquí es que se está hablando todo los idiomas que puedan haber menos. Yo creo que haber designado a Daniel Zarco como conductor de Premio Soberano ya empezó tu sal, papá. ¿Tú crees? Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Llamando a los clientes por su móvil, vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre para darle el pay. Que mi amigo la mago y él se quedó duro, porque cuando amaneció ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo: eso no será de gratis. Ella le dice: la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete que conseguirá. Ellos le dicen la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su
su pague lo que conseguirá. No va a